7:03 de la mañana, volvemos hasta ahora con la noticia del día. En Fundación Magdalena hay tristeza por el asesinato de la niña Génesis Rúa. Sus compañeros de colegio a esta hora marchan en rechazo a lo ocurrido. Bernardo Sanario, usted está acompañando a la comunidad. Adelante. Así es, Andrea, estamos orinando esta información aquí desde el barrio El Porvenir, de estudiantes de la institución educativa del Colegio San José, muy cerca aquí donde vive Andrea, la menor, donde vivía la menor, Génesis Rúa, rechazos, y quiero mostrarle algunos de los mensajes de por parte de los niños aquí, mientras en este momento avanza esta marcha que estamos acompañando. Señor rector, ¿a qué se debe este llamado por parte de la institución educativa San José? Bueno, sí, el llamado es a la no violencia, porque realmente nos encontramos totalmente consternados en Fundación y el municipio, porque la violencia no se puede encontrar los niños y el Colegio San José está presente en este certamen. Le ha dado muy duro a ustedes y a la comunidad esta situación, ¿no? Sí, claro, claro. Esto consterna a todo el municipio y realmente a todos los estudiantes, porque ella es estudiante y que verdaderamente estamos dispuestos a la no violencia en Colombia y el mundo. Señor rector, muchas gracias. Carlos, permítame un momento, niños. Miren este letrero. Las niñas no se tocan, no se violan, no se maltratan. Somos Génesis, con el hashtag, el numeral Somos Génesis. Esta marcha va a caminar, va a llegar hasta donde residía Génesis Rúa, donde están sus familiares, amigos, ya ubicados en esta zona. Nosotros vamos a acompañarlos, Andrea, vamos a seguir con este grupo de niños. Son manifestaciones de instituciones educativas aquí de Fundación. Esta es la primera en la mañana y vamos a estar acompañándolos en este recorrido que hacen Noticias RCN de acompañamiento a las familias. Lo que solicitan sus familiares es que haya justicia en este caso y no se presente ningún tipo de situación similar, que no más ángeles del cielo vayan a llegar a caer en esta situación tan lamentable como el caso de Génesis Rúa. Se espera en las próximas horas que se defina cuándo será traído el cuerpo a este sitio para que le den cristiana sepultura a sus familiares, mientras las manifestaciones continúan. Niños del Colegio San José, el sitio donde Génesis adelantaba sus estudios, estaremos muy atentos a toda la información que se origina aquí desde el municipio de Fundación, mientras veo estas imágenes de los niños caminando en silencio en esta jornada de protesta que levantan los menores de solidaridad con la familia de Génesis aquí en el barrio Porvenir, en el municipio de Fundación. Con la cámara de Sierra, Bernardo Sanabria, Noticias RCN. Sí, Bernardo, todos los que nos estamos acompañando a la familia.